Pero si hace apenas unos días hablábamos de la Guelaguetza, amigos, y ahora mira, hablando de Día de Muertos, piensas venir a Oaxaca. Déjame decirte que es una muy buena elección para poder disfrutar de esta tradición tan esperada, de esta de una tradición tan bonita. Al menos a mí me encanta Día de Muertos porque es mucha fiesta, este es una convivencia que se da entre vivos y muertos. Al menos esa es la creencia, ¿no? Pero bien, vamos de lleno y vamos a mostrarte de las diversas actividades que se van a estar llevando precisamente aquí en la ciudad de Oaxaca, especialmente en los valles de Oaxaca, amigos. Vamos para el día 28. Vamos a ubicarnos en el día 28. ¿Qué puedes hacer el día 28 de octubre, amigos? Bien, ya te encuentras en la ciudad, muy bien ubicado, estás en tu hotel. Tal vez vayas a escuchar a la banda, es muy típico que escuches a la banda de música en alguna comparsa. Bueno, así que va a ser tu despertador. Te vas directamente, tal vez, a uno de los mercaditos y puedas desayunar bien rico. Puedas desayunar algo sabroso, un tasajito, por ejemplo, una tlayudita, unas enchiladas, unas emoladas. Regresamos al andador turístico porque eh, a partir de las 9 de la mañana estarán ahí eh, varios artesanos mostrando pues sus productos, sus artesanías, estos artesanos que vienen de diferentes regiones que conforman eh, nuestro estado y bueno pues estarán ahí por varios días desde el 28 hasta el 3 de noviembre, así que date la oportunidad de traerte algo netamente de Oaxaca y algo muy importante es que siempre que vayamos, que conozcamos un lugar, nos traigamos algo original. No compremos esta, estos productos chatarras, piratas, de mala calidad. nombre. No, así que cuando vayamos a, a los pueblos, por ejemplo, podemos ir a estos talleres, podemos ir a, a estos establecimientos muy bien ubicados, compramos algo, algo original, algo oaxaqueño. Pero bien, una vez que ya adquirimos nuestras artesanías, bajamos por todo el andador turístico y llegamos a la plaza de la danza, ¿por qué? pues porque en la plaza de la danza en la parte de arriba se encuentra un barrio que se llama el Peñasco este barrio, en este barrio estarán, se estarán haciendo varios talleres y una de ellas para el día 28 estarán en la elaboración de papalotes, si vas con los peques yo creo que sería una actividad así como que muy muy, muy día de muertos, muy alusivo a día de muertos con estos papalotes, puedes bajar a la plaza de la danza, es un Lugar abierto, igual le das rienda al hilo y a volar tu papalote. ¿Qué te parece la idea? En, ya después nos regresamos. Nos Ahí reg estarán unas personas con estos ritos prehispánicos. Si te encanta esto de las limpias, o simple y sencillamente deseas darte una limpia, tal vez con unas hojitas de poleo, de albahaca, mezcalito, te pasa en un huevo, para quitarte toda esta mala vibra. <laughs> Sobre todo si te está yendo de la patada o te fue muy mal en estos últimos meses, amigos. Yo creo que estaría perfecto. Y como vamos a quitarnos toda esta mala vibra, pues nos vamos a dirigir en la ruta de las artesanías. Vamos a llegar a Sachila. En Sachila desde muy temprano, ¿eh? desde muy temprano ellos están con esta muestra, con esta feria del... Pan de muerto, así que podemos llegar a Sachila a comprar unos panes de Sachila muy típicos. Y además, en este momento, pues está apareciendo este link, este video de lo que puedes hacer en Sachila. Al término de este video, puedes checar el link para que sepas qué hacer en Sachila, amigos. Nos regresamos a la ciudad de Oaxaca, por supuesto que la noche da para más. Puedes irte a algún lugarcito, puedes irte a un eh, bar, ya sea céntrico eh, o en la parte norte, ir a bailar, eh, unirte a una comparsa. En el, en el andador turístico estoy seguro que vas a ver alguna de las comparsas, así que te puedes unir y ah, ahora sí que a pasarla muy bien. 29 de octubre, ¿qué haremos el 29 de octubre? Híjole, hay muchas actividades. ¿Qué podemos hacer? Desayunar rico en alguno de los mercados nos vamos al andador turístico a adquirir nuestras artesanías bajamos sobre este mismo andador amigos, bajamos sobre este mismo andador porque vamos a llegar a la biblioteca pública, allí estarán, eh, se estarán exponiendo estos altares de las regiones que conforman Oaxaca y pues bueno, sería una oportunidad de ir conociendo de qué manera también ya sea en la región de la costa, de la cuenca de la mixteca eh, del Istmo cómo celebran esta, estos días de muertos ya que si no podemos irnos a estas regiones al menos podemos conocer un poquito más de esta celebración tomamos unas fotografías aunque aunque a mi parecer eh, aunque mi recomendación es que acudas en, en la noche total cierran hasta las 8 de la noche así que puedes llegar de 6 a 7 puede ser y al menos para mí me gusta porque pues es mucho más vistoso las veladoras están prendidas hay este incienso entonces eh, se ve muy bonito se ve muy bonito la verdad. Esta exhibición de altares, entonces, a partir de las 11 de la mañana. Puedes darte una vuelta en la biblioteca pública. Nos regresamos sobre esta misma calle y vamos a llegar al parquecito La Bastida. Aquí habrá una exhibición de Catrinas, una exhibición, unas pasarelas. Notarás, te darás cuenta que hay muchas Catrinas. Así que para tomarse la foto, yo creo que estaría perfecto, amigos. Esto vendría siendo a partir de las 12 del día, amigos. Así que tómalo muy en cuenta. Ojalá lo puedas agendar. Ya después de que nos tomamos la foto con estas Catrinas, Vámonos directamente por la ruta del mezcal, amigos. Vamos a llegar al Tule, podemos comer en el Tule, podemos llegar a Tlacolula, traernos unos panes de Tlacolula. Híjole, están muy ricos los panes de Tlacolula <laughs> también. Es que todo, todo, todo lo que se prepara en Oaxaca, déjame decirte que está muy rico, muy sabroso, amigos. Pero bien, vamos a llegar entonces. Trataremos de llegar a Mitla, porque en Mitla tienen un pan. Muy característico, este pan de muerto de mitla es muy típico. En la parte superior, amigos, los panaderos tradicionales, eh, ellos elaboran una consistencia, esto que se le llama, para algunas otras personas esto que se le llama turrón, esta mezcla de harina, de huevos, de limón. Hasta que adquiera este punto de turrón. Y pues bueno, se le va haciendo estos trazos en los panes. Seguramente estás viendo estos panes en estos momentos. Que nada más de verlo ya se antoja. ¿eh? Te traes tu dote de panes. Regresas a la ciudad de Oaxaca. ¿Por qué? Pues porque vamos a llegar en uno de los barrios que a mí me encantan. El barrio de Jalatlaco. Enfrente del templo. En el atrio del templo de Jalatlaco. Se estará llevando un concierto de marchas fúnebres. Así que pues. Yo creo que el día lo amerita, la noche lo amerita, estamos en Día de Muertos y este concierto pues va muy, va muy a estos días y pues estaremos ahí presenciando este concierto de marchas fúnebres. Ir por un cafecito en cualquiera de las cafeterías de este barrio tan bonito con sus calles empedradas. Si no optas por este concierto, bueno, la siguiente opción que te doy es que acudas en el ex marquesado, en el templo del ex marquesado, porque ahí también se estará presentando una obra teatral. Si no mal recuerdo, se llama La Confesión del Muerto. Es una obra que, pues, también va muy de acuerdo a la fecha. A las 8 de la noche llega puntual y bueno a disfrutar, a disfrutar y la noche por supuesto da para más. Te regresas al centro histórico y a seguir a unirte en alguna comparsa o simple y sencillamente pues irte a algún barcito eh, a bailar toda la noche total, a seguir disfrutando de este Día de Muertos. Para eso estamos vivos ahora para bailarle, <laughs> sí o no. <laughs> 30 de octubre, 30 de octubre, ¿qué puedes hacer el 30 de octubre? El 30 de octubre desayunar rico, ir a entonces a la expo artesanal en el andador, bajar tantito, ir a esta exhibición de altares. Nos regresamos, podemos ir a cualquier otro pueblo, a Tzompa, eh, San Francisco Telixtalahuaca, en Etla, en Santiago Suchilquitongo, Tlacolula, Mitla Cuilapan, San Bartolo Coyotepec. Podemos ir a pueblear, cada pueblo tiene su propia manera de celebrar Día de Muertos. Entonces, podemos ir podemos ir durante toda la mañana a conocer un poquito más acerca de esta tradición tan bonita tan esperada regresamos a las cinco de la tarde porque en el centro cultural de san pablo estará partiendo pues una comparsa una comparsa literaria podemos unirnos podemos eh, contagiarnos de toda esta gente que está participando para así después también llegar a la inauguración de la feria del pan y del chocolate en el parquecito, en el parque Carvajal. Pues vamos a llegar con este ánimo a, a tomarnos un chocolate. Y mira que el chocolate da mucha energía y la vamos a necesitar. ¿Sabes por qué? Porque a partir de las 7 de la noche puedes llegar al templo de Jalatlaco y hacer una rodada nocturna. ¿No tienes bicicleta? Podemos llegar en... Escucharon, amigos. Escucharon. No sé si se llegó a escuchar, pero pues son los rezos. Son los rezos que se escuchan ya en las calles. En las calles. Y eso que este video lo ando grabando este 20 de octubre. Imagínense, amigos. Imagínense. Continuamos, no tienes una bicicleta, podemos llegar entonces a Mundo Ceiba, puedes rentar una bicicleta, puedes irte con tu pareja, llegaste con tus amigos, bueno pues puedes rentar esta bici, llegas entonces al templo de Jalatlaco, en el barrio de Jalatlaco, de ahí parte esta rodada, créeme que es una oportunidad de conocer un poco más la ciudad, esta rodada nocturna se me hace muy bonita y pues bueno, es, una, es otra actividad que puedes hacer aquí en Oaxaca a partir de las 7 de la noche entonces en el barrio de Jalatlaco. No quieres estar en esta rodada nocturna, bueno, puedes llegar entonces a la Plaza de la Danza ¿por qué? porque se estará inaugurando entonces el altar monumental. Habrá conciertos, puedes tomarte la foto, pasarla muy bien, regresar al centro histórico, unirte a una comparsa pasarla a lo grande, amigos, estás en Oaxaca y ahora sí que para toda la noche da de esta, para estar bailando, para estarla pasando muy bien. Es más, para aquellas personas que pues tal vez se le complique por lo que no conoce, puede mandarme un mensaje, nos ponemos de acuerdo, podemos, yo puedo ser el guía de turista, ¿qué te parece? <laughs> Pero bien, ahí está apareciendo mis redes sociales. En la cajita de descripción voy a dejar algún número para que, pues si tienes alguna pregunta, alguna duda, con mucha confianza lo puedes hacer. Y trataremos de responder, organizarnos, porque no, es día de muertos y hay que pasarla muy bien. Por cierto, está apareciendo este link de México Incógnito. Puedes darle un clic en mi cajita de descripción. Estaré dejando el link para que le puedas dar un clic y entrar al blog. Y ahí encontrarás varios artículos de diferentes lugares de México, de este México incógnito, de este México no tan comercial turísticamente, pero créeme que te va a encantar, que te va a encantar conocer. Así que dale un clic: méxicoincógnito.com. 31 de octubre, ¿qué vamos a hacer el 31 de octubre? Yo me pregunto, <laughs> muchas actividades, hay muchas actividades y una de ellas, desayunar rico en cualquier mercado, ir entonces eh, al andador turístico en esta expo artesanal, llegar a la exhibición de altares, además ir al parquecito Carvajal. A, pues a tomarse un chocolatito, ¿verdad? Llegamos a la agencia Donají, a partir de las 10 de la mañana podemos ir a desayunar, eh, estará una muestra gastronómica en la parte norte de la ciudad, se encuentra a la agencia Donají, de igual forma eh, habrá concursos de tapetes, de altares, diversas actividades relacionadas a Día de Muertos. Regresamos a las 12 del día al barrio Xochimilco, es uno de mis barrios también eh, favoritos porque tiene una característica muy especial este barrio, amigos. El panteón se encuentra muy cerca del templo. Recordemos que, pues, siglos atrás la gente acostumbraba enterrarse, o al menos cuando moría la persona, trataban de enterrarlo muy cercano al templo. Entonces, es por ello que eh, tenemos este, este panteón muy cercano a la iglesia, al templo del de barrio de Xochimilco. Y pues bien, eh, a las 12 del día también ellos van a tener esta muestra gastronómica, esta muestra artesanal. De igual forma, habrá diversas actividades allí en el barrio Xochimilco. Esto a partir de las 12 del día 31 de octubre. Se me está ocurriendo ir a san juan bautista la raya poder visitar esta ex hacienda está apareciendo el link amigos esta ex hacienda esta agencia que se encuentra muy cerca del aeropuerto de la ciudad de oaxaca y pues bueno eh, también se encuentra muy cercano esta ex hacienda está muy cercano al panteón y ahora sí que conocemos un poco más de, de oaxaca llegaremos a eh, al paseo Juárez el Llano a las 5, 5 de la tarde. Te recomiendo que llegues a esa hora porque va a comenzar la mega comparsa. Es una, ahora sí que todas estas delegaciones, vamos a llamarlo así. Todas estas delegaciones que participan en los pueblos, todas estas comparsas anunciadas en Oaxaca, eh, la comparsa de San Agustín Etla, la comparsa, la muerteada de San Agustín Etla, la muerteada de eh, Soledad Etla. Eh, la comparsa de cinco señores, de la agencia de cinco señores, de todas estas colonias y de todos los pueblos, pues van a llegar para este día en el Paseo Juárez, el llano. Se va, se, se va a organizar todo esto y déjame decirte que pues la verdad te va a impresionar ver tantas personas todas juntas participando. Ahí en ese lugar y recorriendo, haciendo este recorrido por las calles de Oaxaca, déjame decirte que va, eh, va a ser una experiencia única, va a ser una experiencia muy bonita en donde tú puedes tomarte la foto, poderte integrar, poder bailar y poder estar viviendo este día de muertos. Esto sería entonces a las 6 de la tarde, pero yo te recomiendo entonces a que llegues a las 5 de la tarde. Ya les había dicho que hay que tomar mucho chocolate. <laughs> Estoy insisto y con tomar mucho chocolate y mucho café y comer, por supuesto, muy rico, eh, ¿Por qué? pues, porque vamos a tener, vamos a obtener eh, mucha energía. Eh, esto apenas está comenzando después de la mega comparsa. Habrá conciertos en la Plaza de la Danza, pero pues nosotros trataremos de ir tal vez en este recorrido, en esta velada. Podemos ir al Panteón de Xochimilco, en esta velada tradicional en el barrio de Xochimilco. Podemos llegar al Panteón de... De, al Panteón General de San Miguel, es uno de los panteones que también a mí me gustan, verás una capilla que a pesar de que no se construyó, déjame decirte que su arquitectura está muy bonita, muy hermosa, esta capilla de cantera, y además en ese panteón hay personajes históricos, como por ejemplo la hija de don Benito Juárez. Eh, un hermano de don Porfirio Díaz, del general Porfirio Díaz y entre otros, el mismísimo eh, maestro macedonio Alcalá, compositor del Dios nunca muere, bueno, pues allí también se encuentra enterrado. Entonces hay varias personalidades, incluso se organizan estos recorridos en el panteón. ¿eh? Habrá conciertos también, por cierto. Pero bien, estamos ya en el panteón general. Podemos irnos, trasladarnos en la parte sur de Oaxaca y vamos a llegar al panteón de Jojo. También ahí se vive esta, esta velada en los panteones de Oaxaca. Jojo Cotlán. Podemos llegar a este panteón donde pues la gente está ahí. Con con su grabadora, está de fiesta. Esto es una convivencia, esta es, es una complicidad que se puede dar entre vivos y muertos, amigos. Al llegar al panteón, al llegar al panteón te podrás dar cuenta que los mariachis, tríos, la banda de música se escucha por doquier, en cada esquina, en cada parte podrás ver pues que se estén interpretando pues estas canciones que te llegan al corazón. Esto se vuelve una fiesta algo muy importante amigos y hay que recalcarlo es que hay que tener también respeto hay que tener mucho cuidado de no pisar las sepulturas de no este, estropear tal vez algunas sepulturas que pues la gente ya se retiró hay que tener mucho respeto en cuanto a esto en los panteones porque pues porque a final de cuenta estamos en esta convivencia de estas personas de esta gente que pues tiene la creencia, ¿no? De estar recibiendo a sus muertos y nosotros ahí nada más somos invitados. Estamos pues uniéndonos a esta celebración y por lo tanto hay que respetarla, amigos. Es lo que podemos hacer entonces para el día 31. ¡Wow! <laughs> Mucha energía por ello, decía, es, hay que tomar mucho chocolate, mucho café. <laughs> el primero de noviembre es uno de los días así ya muy fuertes en la ciudad en los pueblos. Es un día en donde tú puedes ir desde muy temprano también en los panteones, puedes hacer este recorrido y podrás darte cuenta precisamente de algunas familias, ahí amanecieron. En el Panteón de Atsompa, en el Panteón General, en el Panteón de Jojo Cotlán, en el Panteón de Xochimilco, podemos ir a los panteones de San Bartolo, Coyotepec, de Culapan, de Sachila, del Tule, de todos estos pueblos tan muy cercanos a la ciudad. Podemos estar desde muy tempranito. Para este día, déjame decirte que habrá muchas comparsas en las colonias, por ejemplo, la agencia de Cinco Señores, la colonia Emiliano Zapata, eh, en Viguera, en todas estas colonias, algunas seguramente se me está pasando. Si te sabes de que en tu colonia también, en tu pueblo, se va a estar participando con alguna comparsa, puedes dejármelo en los comentarios para que, pues, para que sepamos y para que lleguemos, amigos, para que lleguemos. Entonces para el día primero podemos llegar al panteón general a partir de las 5 de la tarde podemos hacer estos recorridos en donde pues nos informan de estas personas que fueron enterradas, personajes históricos, nos cuentan tal vez algunas leyendas, algunos este, algunas historias, Ahí mismo en el panteón. Además, a partir de las 8 de la noche puedes disfrutar de un concierto, el concierto Ensamble Alma de Cuerdas, estos chavos muy talentosos que seguramente estarán interpretando algunas canciones, algunos temas muy a día de muertos. En el panteón, este concierto a partir de las 8 de la noche, día 1 de noviembre. Y por supuesto, unirse en cualquiera de las comparsas de estas colonias, de estos pueblos, poder llegar. Se la pasa uno muy bien. Lo único que vas a necesitar, buen estómago y mucha energía. Mucha energía, ¿por qué? Porque algunas muerteadas, hay que ser muy específicos, amigos. No pienses que se trate de una hora, ¿eh? No pienses que se trate de una o dos horas. No, amigos. Tardan de 12 a 24 horas. Es la gran diferencia entre una comparsa y una muerteada. Y allá por los valles de Etla y Jole. Mis respetos para esas muerteadas porque tardan muchísimo. Así que hay que tener mucho aguante, mucha energía, muchas ganas de bailar e irnos a Etla a pasarla muy bien. El 2 de noviembre, ¿qué podemos hacer el 2 de noviembre? Se escuchan los cohetes, amigos. Se escuchan ya los cohetes, ya nos están invitando a que lleguemos a seguramente a una comparsa o a alguna colonia están con su pinta de mural. Eso está indicando que la comparsa el día 1 o 2 de noviembre se tiene que poner muy bueno, se tiene que poner muy animado. 2 de noviembre, ¿qué podemos hacer? Pues podemos ir a estas exhibiciones de altares eh, de todas las regiones, este, esta exhibición de altar monumental, podemos ir al barrio Xochimilco en estas muestras gastronómicas, podemos ir a algunos pueblos. Podemos irnos por la ruta del mezcal, podemos irnos por la ruta de las artesanías, podemos irnos por los valles de Etla, por la Sierra Norte, podemos aprovechar el día para poder pueblear, para poder conocer un poco más de todas estas comunidades, de todas estas poblaciones, cómo celebran su Día de Muertos. Llegamos más tarde, llegamos en la nochecita. Podemos ir entonces una vez más al panteón de Xochimilco. Habrá conciertos y uno de los conciertos muy esperados, o al menos, al menos a mí. Pues va a ser el concierto de Lila Downs a partir de las 8 de la noche. Esto vendría siendo en el Centro Cultural de Convenciones. 8 de la noche, tenemos que estar ahí presentes, ¿sí o no? Tomándonos un mezcalito. <laughs> Amigos, pues, ¿qué me queda más que decirte? Que ojalá puedas estar para estos próximos días, que puedas estar aquí en Oaxaca. Que podamos estar celebrando esta tradición tan bonita, tan única que tenemos en México y especialmente aquí en Oaxaca. Cualquier duda que tengas, cualquier pregunta que tengas de cómo llegar, porque en ocasiones ¿eh? me dicen: Oye, ¿sabes qué, Javit? <laughs> Fuimos a tal agencia de viajes y la verdad, así nos traían, mira, así nos traían todo, todo bien controlado con el tiempo. Entonces, igual. Puedes mandarme un mensaje, puedes preguntarme de cómo llegar a estos lugares, te mando la dirección, está apareciendo el número de WhatsApp, vamos a dejar el número de WhatsApp, vamos a dejar mis redes sociales, puedes, eh, ojalá te puedas unir a mi red de amigos en Facebook, en Instagram, que por lo regular también ahí subimos algunas fotografías, en Instagram sobre todo, que subimos estas fotos de los lugares que vamos, que vamos conociendo amigos, y de eso se trata. Así que, pues, ¿qué me queda más que decirte? Que llegues a Oaxaca, que estés en Oaxaca en este Día de Muertos.